Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés se dirigió con estas palabras a todo el pueblo de Israel. He cumplido ya 120 años y me encuentro achacoso. Además, el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán. El Señor, nuestro Dios, lo cruzará delante de ustedes. Él destruirá a todos esos pueblos ante sus ojos para que ustedes se apoderen de ellos. Y Josué pasará al frente de ustedes, como lo ha dicho el Señor. El Señor tratará a los enemigos de ustedes como los reyes amorreos, Sihón y Og, y los arrasará como a sus tierras. Cuando el Señor se los entregue, hará con ellos lo que yo les he ordenado. Sean fuertes y valientes, no teman, no se acobarden ante ellos, porque el Señor, su Dios, avanza con ustedes. Él no los dejará ni abandonará. Después Moisés llamó a Josué y le dijo, en presencia de todo el pueblo de Israel, sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor, tu Dios, prometió dar a nuestros padres, y tú les repartirás esa tierra. El Señor, que te conduce, estará contigo. Él no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. La porción del Señor fue su pueblo. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. La porción del Señor fue su pueblo. Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas, pregunta a tu padre, y te lo contará. A tus ancianos, y te lo dirán. La porción del Señor fue su pueblo. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad, y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo. La porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue el lote de su heredad. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. La porción del Señor fue su pueblo. Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, o cambiáis y os hacéis como los niños o no entraréis al reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Guardaos de menospreciar a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles ven continuamente la faz de mi Padre celestial. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará sobre las montañas las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, yo os digo que tiene más alegría por esa oveja que por las 99 que no se descarriaron. Así de vuestro Padre Celestial, no es voluntad que se pierda uno de estos pequeños.